¿Qué tal, clan? El día de hoy realizaremos el unboxing de más minifiguras. En este caso no son promocionales, sino son de la serie Robotech, de la marca Super 7. Estas figuras las he tenido largo tiempo y ya quiero destaparlas. Quiero dárselas a conocer. Y para que vean que no son las únicas, las de Paleta Drácula y las de Yogo Yogo, que existen más variedades de minifiguras. Entonces vamos a ello, destapemos. Ups. Ayudémonos con una herramienta. Señores, Super 7, porque tiene tan complicada la forma de silla. Bueno, en fin. No quiero dañar el plástico, pero hay que hacerlo para sacarlas, liberarlas. Ups, lo siento. Bueno, conservar este plástico para futuras referencias. Esto está muy chévere también. Bueno, sigamos. Destapamos. Ups, bueno. Uy, qué chulada de figuras. Harmony Gold, USA, 2017, China. ¿Cuántas figuras tenemos? Una, dos, uy, tres. Miren qué belleza de figura. ¿Se sorprenden con las de Monstruos del Futuro doradas? Miren esta. Una belleza. Más robots. Hay que darles forma porque es que vienen algo comprimidos. Roy Fokker. Qué bellas figuras. Y nos quedan dos. Ah, pero ¿tenemos repetido? Ah, no. No. Este es el protagonista. Y este es Ray. Contemos cuántos venían. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once y doce. Me encantó esta figura. Bueno, todas están bien, excelentes. Estos robots me recuerdan a unos robots que vendían en unas bolsitas en los almacenes Lee. Eran mis juguetes. Bueno, si me queda tiempo, le hago un video a cada figura describiendo su información y comparándolo con imágenes de la serie. No siendo más, me despido. Y hasta un próximo video, clan. Los dejo con imágenes detalladas de cada figura.